que vives. Sí, así es. Quince para ser exacto. Quince es difícil, no es una reto para otra, pero ignoran riesgo, pero dicen que no es que hecho como yo no puedo estar bien, y eso lo voy a hacer y voy a seguir haciendo. Y me siento muy contento, muy motivado. Por eso, porque es todo lo que yo para seguir haciendo. Él dice que es alto, pero tú eres rápido. Sí, no, obviamente yo creo que es más alto. Naturalmente es más caro que yo, más alto también, porque es perdiendo. Pero pues he estado con muchos jugadores, he estado con más fuertes que yo, y creo que mis habilidades de peleador, mi experiencia, no, son bastantes para jugar adelante. Para celebrar así como dicen el Día de los Muertos, porque te esperábamos este 15 de septiembre para dar el grito y no te vimos ahí, ¿no sentiste algo raro? Sí, me sentí extraño, obviamente está peleando ya varios años en estas fechas y dar el grito al cuadrilátero. Sí me sentí un poco extraño, pero bueno, así es, ¿no? La pasé un poco aburrido, ahora no está nada. ¿Hiciste el grito solito ahí en tu casa? Sí, no, ahí sí, en la casa. Ahí. Y por ahí escuché que vas a hacer uno de los grandes invitados. Excuse me, sir. So Ryan, how do you celebrate now? I don't know. I think we got to celebrate after November 2nd. We got a fight coming up. Is it Duno? Duno. Wow, it's Fishing. A big one. What do you tell him? Because he put that shirt on with your name on it. Hey, now he has to answer to it. I never wanted to run away from you. That was never my intention. Now we got to get it on, and let's see what you made of. Everyone that I talk to in every gym pick you to win. Hey, we'll see in the ring, right? And I was never scared, and I will show everybody why. And what do you think of Canelo Kovalev? We're here for that, of course. Oh, my God, you're going to hurt him to the body, I promise you that. Even in sparring, them body shots are scary. And now, you got 16-ounce gloves on it. You're a dude with a lot of style. What do you say about his suit today? Look at that. He's fly all the time. He's flyer to me right now, you know. Looking like a rock star. Looking like a rock star. And can you see that? It's Canelo Alvarez, man. So did it shock you, the massive deal that you got, or did you expect it? You know, I always knew, you know, my worth, and I'm just happy that, you know, we all came to the conclusion of it. And it's the best thing for everybody. It's the best thing, because now we move forward, and we get the show on the road. The sky's the limit. 5 years. 5 years, time to make a mark. So in life, things happen for a reason. So now you're November 2nd, you're back in the gym already, training. Man, it feels good. It feels like this is how it's supposed to be. I wasn't supposed to fight Duno on that card. I was supposed to fight him this card, on the biggest stage, with my bro fighting as the main event on co-main event. What better way to fight him than on that stage? Hey. Canelo, what do you say? Hey, don't break this thing. Okay. Be in the league. Come with you. Okay. Come with America. Así es, no, es un gran reto para mí, es un riesgo muy grande también para mí, pero en el boxeo hay que tomar riesgos para hacer historia, estamos listos para pasar este nuevo reto. That is right, it is a great challenge, it's a great challenge for me, but it's something new, and we're here to take the challenges on and make something new and create something new. Great challenge, we're here for it. What's his perception of Sergey Kovalev at this point of his career? ¿Qué es su perspectiva de Sergey Kovalev a este momento? No, es un peleador muy fuerte, ¿no? Acaba de ganarle al retador oficial en su peso. La verdad que es un peleador muy fuerte, ha sido de los mejores libras por libra. Es que me siento muy contento, muy motivado por esta pelea. He is a very strong fighter. He is an extremely fighter, a strong fighter. Therefore, you know, pound for pound, he just won the victory against the other rival, and he is pound for pound the best. So I'm very happy to have this challenge come forward. He could have asked for a catch weight, and he did it. He's getting even more credit. Why go that route? No, la pelea se tiene que hacer en el peso que es, y se hizo, y creo que, como te digo, es un riesgo para mí, pero el boxeo es así, hay que tomar riesgo. The fight that was done the way it is, it's a risk for me, but in boxing you must take risks, therefore we're here. Canelo, you have one of the biggest contracts in sports history, and now Ryan has one of the biggest contracts in sports history as well. What do you tell him today? No, me da gusto por él, la verdad que es un talento.
tiene mucho talento, es un gran, gran prospecto, la verdad que se lo merece y me da mucho gusto por él. I'm happy for him. He has great talent. He deserves it. I'm very happy for him and he deserves it. So I'm extremely Kovalev happy that he gets it. Kovalev is a very serious guy, but when he saw you today, he was very happy. Sí, no, yo creo que nos conocimos en el 2012, un poco. Intercambiamos ahí fotos y creo que me da gusto, ¿no? También a mí ver a una persona como él que lo vi en aquel entonces que era peleador de 4 o 6 rounds que fue creciendo a ser de los mejores libra por libra, me da mucho gusto. I met him around 2012 for a bit and that's when I met him. However, he's also evolved. He used to be a 4 or 5 time The round. He used to be a 4 or 5 round guy, so I'm very happy that we're here with him now. And Ryan, what's it like to be friends with Canelo and have him as a mentor, a brother? It feels good, and now we're ready to put on a show November 2nd. Main event, co-main event. It's big. He's fighting Duno. Huh? He's fighting Duno. Good. He's gonna win. Let's go. He's gonna win. Canelo Álvarez, las personas te quedaron con gusto de verte pelear en el no se dio. Voy con Kovalev. ¿Qué piensas de eso? No, me siento muy contento. La verdad que es un gran reto para mí. Me siento de este nuevo reto para mi carrera. Pues listos para asumirlo con mucha responsabilidad y disciplina. 15 libras de diferencia, un pesaje muy alto para tu cuerpo. Así es, no, es un riesgo para mí, es un riesgo, un gran riesgo, es una de las peleas más duras que voy a tener en mi carrera, pero estamos listos, ¿no? En el boxeo hay que tomar riesgos y la verdad que mi capacidad, mis habilidades dan para esto y creemos en eso y el 2 de noviembre lo vamos a poner ahí. Canelo, para 100 años, un rapidito, es un gran reto, es un gran reto. Así es, sí, es un gran reto, es un riesgo para asumir este gran reto. Si ganas es un cambio de tu vida mismo, pero si pierdes también es fuerte. Y hay muchas críticas también acerca de que si es una pelea injusta, siempre crítica, siempre crítica. Bueno, mientras que haya gente alrededor hablando de la pelea. ¿Cómo te estás preparando? No, muy bien, la verdad que siempre me gusta prepararme al 100%, estamos listos para este reto y me gusta llegar al 100% para que haya un gracias.